Hay mucho de mis sentimientos, de cómo observo la vida. A veces veo gente y me marca muchísimo y hay algunos retratos, también son críticas a la sociedad. Hay una que se llama Redes Sociales, que es muy divertida. La cantante Mon Laferte dio a conocer la obra pictórica de su autoría que podrá apreciarse en el Museo de la Ciudad de México. La idea de hacer la exposición surgió a raíz de esto, del mes de festival Tiempo de Mujeres. Yo vivo en México hace 13 años. Yo me siento pues chilanga ya por derecho, ¿no? Después de 10 años dicen que uno ya es chilanga. Y también creo que es una manera de responder y de devolver el amor, el cariño, todo lo que me ha regalado México. Yo llegué aquí con puros sueños, ideas, con una guitarra, mis pincelitos. Y entonces tenía que ser aquí la exposición, ¿no? Y en el museo, en este museo, en el centro de la Ciudad de México. Las críticas veladas no se hicieron esperar, sobre todo porque hubo artistas plásticas que decidieron retirar su obra al saber que la cantante tendría un espacio propio y no compartido. Yo creo que están en su pleno derecho de expresarse. Entiendo perfectamente que la mujer a lo largo de la historia ha estado excluida y fuera de la historia del arte, fuera de los museos. Y en un sentido general, las mujeres hemos tenido que pelear por espacio y creer que tenemos que luchar contra nosotras mismas, que somos competencia, porque así ha sido históricamente, ¿no? Los espacios para las mujeres son reducidos en todas las áreas. Entonces, yo las respeto y creo que están en todo su derecho a exigir el lugar que les corresponde por su trayectoria y porque lo merecemos las mujeres ya, ¿no? Es como momento de tener más espacio, no solo en los museos, sino que en todas partes. Gestos cuenta con 70 piezas elaboradas con diversas técnicas como óleo, grafito y procesos. Se podrá visitar del 12 de marzo al 12 de abril y es parte de la segunda edición de Tiempo de Mujeres.